Les saludamos con el gusto de siempre en esta sección que hemos titulado Caminando por la historia de Pachuca. En esta ocasión, les invitamos a conocer algo del Archivo Histórico y Museo de Minería de Pachuca, el cual se ubica en la calle de Mina, en el centro histórico de la capital del estado de Hidalgo, a unos 100 metros del reloj monumental. Es un edificio de estilo neoclásico que perteneció a la cooperativa minera San Rafael y anexas. Cuenta con un archivo documental que contiene 258 años de historia minera, de 1727 a 1985. Y en sus instalaciones se ubica también la hemeroteca Ezequiel Ordóñez, la biblioteca Juan Barrón, además de una mapoteca, carteloteca y fototeca. En este espacio, el visitante realiza un recorrido por la geología y la historia del distrito minero de Real del Monte y Pachuca, Mineral del Chico, Huasca, Mineral de la Reforma y Epazoyucan. En sus galerías se pueden apreciar fotografías antiguas y contemporáneas de las minas, mineros y haciendas de beneficio, documentos originales, planos y mapas, dibujos, muestras de minerales de todo el país, así como maquinaria y herramienta. En el jardín principal se encuentra un espacio destinado a la arqueología industrial, donde se exhiben máquinas y equipo utilizados en las minas. La consulta de los acervos documentales, la biblioteca y la hemeroteca es gratuita. Caminando por la historia de Pachuca, y el día de hoy estamos en la calle de Mina, aquí en el centro de la ciudad, porque vamos a visitar este Museo de Minería. Ojalá que este recorrido breve que vamos a hacer sea de su completo agrado, sobre todo para promover y difundir la cultura de Pachuca y del estado de Hidalgo, y más si hablamos de minería. Para ello saludamos a Marbella Olguín. Marbella, ¿usted es guía de este museo? Sí, doy recorridos guiados en el recinto. No solo es el archivo de minería, sino también es el museo y archivo histórico de la Compañía de Real del Monte y Pachuca, uno de los archivos más importantes en temas de minería en Latinoamérica, y es el museo más pequeño de la misma asociación. ¿Horarios de recorrido? ¿Qué día está abierto? Está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Último recorrido guiado a las 5. Bueno, ¿el costo que tiene este recorrido? La entrada general está en 50 pesos, para estudiantes, maestros o INAPAM, 45 pesos. El museo es como una línea de tiempo comprendida por periodos. Partimos desde el área de geología, comprendemos qué es la minería, cómo se van creando los minerales, los metales, y la línea de tiempo va comprendiendo desde el periodo novohispano, antecedentes de la minería, hasta periodo paraestatal, que es cuando el gobierno toma el control de las minas. Vamos a ir entendiendo más de 4 siglos de historia, lo que compone el distrito minero de Real del Monte y Pachuca. Bartolomé de Medina trae el beneficio del patio de las minas de Pachuca y Real del Monte. Continuó la historia con don Pedro Romero de Guerreros en las haciendas de Huasca, ¿no? Santa María, San Miguel, San Antonio de Regla. Y después, 1824, llegan los ingleses también para reactivar la minería. Entonces, es una herencia de varias culturas a la vez, ¿verdad? Claro que sí, así es. Engloba, no solamente es un tema cultural, de una sola cultura, sino es interculturalidad. Hay diferentes formas, estilos, también hablamos de procesos sociales, económicos, políticos, que van englobando en estos, bueno, más de 4 siglos de historia. Estamos en el área de geología, donde vamos a comprender que la minería es una actividad económica que consiste esencialmente en la extracción de elementos de la naturaleza.
mencionado eso, la tenemos en nuestra vida cotidiana, tan solo en el ornato, joyería que llegamos a cargar, hasta algunos utensilios y medicamentos vienen de principios mineros. Conforma una de las actividades más importantes a nivel mundial. Y en el distrito minero de Real del Monte y Pachuca, lo que principalmente se encontraba era plata y oro. Pero también hay presencia de minerales no metálicos, entre ellos las calcitas, los cuarzos, los amatistas y algunos sulfatos, como el sulfato de, como la galena, que es un sulfato de plomo, la pirita, que es un sulfato de hierro, también conocido como el oro de los tontos o falso oro. De ahí viene ese famoso dicho de que no todo lo que brilla es oro. La pirita es un sulfato de hierro, principalmente en Pachuca, Real del Monte y parte del país se le conoce como el oro de los tontos o falso oro. De ahí viene ese famoso dicho de que no todo lo que brilla es oro. En la parte de enfrente vemos la plata. La plata en su estado natural o puro lo podemos ver en consistencias oscuras. El óxido, como todos los metales, su principal característica es que va creando un óxido. El óxido de la plata es negro. Esa es la razón por la cual cuando nosotros adquirimos plata, con el paso del tiempo se va oscureciendo. Algo similar ocurre con el cobre, que al igual, al ser un metal, llega a tener un óxido en tonalidades verdosas. Esa es la razón por la cual la malaquita, que tiene un 57% de su estructura de cobre, es verde. También el bronce, que es una aleación de cobre con estaño, se llega a corroer en tonalidades verdosas. Es por eso que vemos estructuras, esculturas, joyería con corrosiones en tonalidades verdosas. Los malacates son mecanismos de engranes y poleas que logran diferentes objetivos, desde procesos de desagüe, subir o bajar ollas de manteo, o subir o bajar a las mismas personas como un elevador. La palabra malacal proviene del término en náhuatl que significa cosa que gira. Hay tres tipos de malacate: el malacate de sangre, que comúnmente era en el siglo XVI, lo vemos de madera, y era movido por la fuerza de los animales o de los humanos. Posteriormente, con la llegada de la tecnología de vapor, encontramos el malacate de vapor. Y después del siglo XX, con la introducción de la electricidad, encontramos el malacate eléctrico. Vamos a observar lo que son los camiones MAC. Estos camioncitos llegaban a funcionar por medio de crack o vuelta. Llegaba a tener dos personas que lo conducían, uno que traía el volante y la otra persona que también traía el freno. Se le conoce también como las cotorras, no solo porque eran verdes, sino que cuando lograban avanzar hacían el sonidito de pap, 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 pap. Llegaban a ser funcionables para cargar equipo, material, ya sea de las haciendas a las minas o viceversa. Dentro del gran patrimonio industrial del distrito minero de Real del Monte y Pachuca se encuentran las grúas de vapor. Las grúas que llegaban a funcionar por medio de las calderas que calentaban el agua, que producían el vapor para que los pistones se llegaran a mover. Vamos a ir observando que se encontraban principalmente en maestranza y son de gran tamaño. Ahora nos encontramos en la sala del periodo novohispano, que abarca de 1557 a 1824. Ascendían y descendían por medio de escaleras de tipo mono o muesca cargando el mineral en su espalda. Tenían un promedio de vida de 30 a 34 años de edad. A las mujeres nunca se nos permitió entrar a la mina porque se creía que éramos de mala suerte. Si una mujer bajaba a la tierra, se dice que la madre naturaleza se encelaba y ella ya no dejaba brotar su mineral. Por eso solo llegamos a trabajar como pepenadoras, recolectoras en superficie, eligiendo esta roca sí, esta roca no y así sucesivamente. También veremos en la parte central el proceso de amalgamación, una técnica de separación. Esto se llevó a cabo porque llegó a vivir un sevillano a Pachuca, su nombre fue Bartolomé de Medina. Recordemos que la plata y el oro no vienen solitos, tiene que haber un proceso de separación. Dicho proceso consiste desde la trituración y molienda de la roca por medio de los molinos chilenos. Cuando se tiene un polvo muy fino, se agrega agua, cal, sal, mercurio, y el mercurio logra la separación de la plata con los diferentes elementos. Es más complejo de lo que yo les estoy mencionando, pero su base esencial es esta. Es por eso que existen las haciendas de beneficio, donde se hacen los procesos de separación, como Santa María Regla, donde se encuentran los prismas basálticos.
Ahora veremos los malacates, que son mecanismos en grandes y poleas que logran diferentes objetivos. Tenemos el malacate de sangre, que es un mecanismo comúnmente de madera que era movido por la fuerza de los animales o de los humanos. Veremos que hace diferentes procesos o objetivos, entre ellos procesos de desagüe, subir o bajar ollas de manteo o subir o bajar a las mismas personas como un elevador. Vamos a ir observando las minas a cielo abierto. Este tipo de estructura eran para extraer el mineral, solo que se encontraban en la superficie. Posteriormente, con el paso de los años, se van creando los tiros, que son hoyos verticales, los niveles, que son hoyos horizontales. En 1824 llegó una embarcación al puerto de Veracruz. Ellos venían desde Cornwall, Inglaterra, y tardaron completamente un año de Veracruz a Real del Monte. ¿Por qué? Porque no había caminos trazados, ni líneas de ferrocarril, todo lo tenían que ir transportando por animales de carga. Gran porcentaje de la embarcación muere a causa de la fiebre amarilla. Sin embargo, con los ingleses se introduce desde el paste, el fútbol, el front tennis, el squash, la tecnología de vapor, las iglesias metodistas, las escuelas, las casas tipo Cornish, y también hablamos de una muy mala administración, tan mala que en 1849 los ingleses tienen que vender todo a inversionistas mexicanos. Esa es la razón por la cual cede a un nuevo periodo. Abarcamos ahora el periodo mexicano, que es de 1849 a 1906. Este periodo es un periodo muy bueno, no solo porque se llega a aprovechar la tecnología de vapor, sino que se introduce la electricidad, traída de la hidroeléctrica de Necatzán, Puebla. Vemos iconos tan importantes como la mina La Dificultad, así como libros de contabilidad forrados de cuero, acuñados de bronce, las acciones. No solo hubo una compañía minera, hubo infinidad de compañías mineras. En 1906, los empresarios mexicanos venden todo a inversionistas estadounidenses, y esa es la razón por la cual se convierte en periodo norteamericano, con la adquisición de Smelty Company. Gracias por acompañarnos en Caminando por la Historia de Pachuca, Hidalgo.